Vivíamos en un mito que seguíamos reforzando. Y encontrábamos aquella vida bastante cómoda. No comprendíamos del todo en qué tipo de sociedad vivíamos. Y eso creó un monstruo. El 26 de abril de 1986 se produjo una explosión en el reactor número 4 de la central nuclear de Chernóbil. El entonces líder soviético Mijaíl Gorbachov admitiría más tarde que el accidente de esa noche quizás fuera la verdadera causa del colapso de la Unión Soviética. Sergei Parachin era el representante del Partido Comunista en la planta. Los físicos sabían que el reactor tenía esta característica, este defecto. Por desgracia, el personal no estaba completamente informado de ello. Es una suma de muchos errores. El despachador no dio el permiso. Estuvimos mucho tiempo a baja potencia, el defecto en el propio reactor. No se informó al personal sobre lo que podía suceder. Se juntó todo y el reactor explotó. Lo sucedido aquella noche en relación con el desastre se dramatiza en la serie de Sky HBO titulada Chernóbil. El hombre a cargo en la sala de control era el ingeniero jefe adjunto Anatoly Dyatlov. ¿Qué haces? Tenemos que cerrar por completo. No. Habrá un pozo de yodo. Hay que cerrar en 24 horas. La prueba va. Sube la potencia a 700. No desde aquí. Es la regla. No me hables de reglas. Si bajamos del 80%. Bajamos del 50%, que las reglas no mencionan. No hay ninguna regla. Pripyat, apenas una milla de Chernóbil, fue construida para los trabajadores de la central eléctrica. Era una ciudad modelo soviética, ahora contaminada y abandonada. Oleg Ryukanov tenía 16 años en aquel momento. Era un adolescente de noveno grado. Su padre, Víctor Ryukanov, era el director de la planta de Chernóbil. Todo se ha esfumado. Esa noche, yo solo oí dos timbrazos del teléfono. Dígame. Hola. ¿Quién más lo sabe? Has llamado a Fermín. Claro, llámalo. Si yo estoy despierto, que se despierte él también. Encendieron la luz y empezaron a dar pasos rápidos. Podía escuchar algún movimiento. Entonces la puerta se cerró de golpe y papá salió. Es decir, vino una camioneta a buscarlo. Él se montó en ella y se fue. Supongo que la prueba fue un fracaso. Tenemos la situación bajo control. ¿Bajo control? No parece bajo control. Cállate, Fermín. Tengo que informar de esto al Comité Central. ¿Se dan cuenta? Tengo que llamar y decirles que mi central eléctrica está en llamas. No pueden culparlo por ello, director Vilcano. Por supuesto que no pueden. ¿Cómo voy a ser responsable si estaba durmiendo? Era de noche. Mi esposa fue la que cogió el teléfono cuando sonó. No llegué a oír la otra voz, pero sí que vi la expresión de mi esposa y sugería que había sucedido algo inconcebible.
Camino de la planta, yo no vi ningún fuego. Vi algo que brillaba sobre el cuarto bloque, pero no parecía amenazador. La tarea principal de los que se reunieron allí era averiguar lo que había sucedido. Hay que verlo para entenderlo. Hemos conseguido otro dosímetro de los bomberos del ejército. De solo 200 röntgens, pero mejor que los pequeños. Y llegó al máximo 200 röntgens. ¿A qué estás jugando? Él realizó varias medidas a petición mía. Es mi mano derecha. Otro medidor defectuoso. Nos haces perder el tiempo. Lo contrasté con el control. ¿Qué te pasa? ¿Cómo vas a medir un agua de alimentación que se escapa de un tanque reventado? Un hombre entró al búnker para informar que la radiación era muy alta, más de 200 röntgens por hora. Yo no podía creerle. Al igual que Bryukhanov, yo no podía creerme aquellas lecturas. El hombre estaba muy agitado. Era un especialista, y ahora me culpo por no haberle creído entonces. No podía concebir unos niveles tan altos de radiación. Me gustaría que registrara su orden. Eleva la potencia. Dyatlov estaba bajo la presión de su propio ego. La imagen profesional que tenía de sí mismo no le permitía dejar ningún trabajo inacabado. Yo diría que fue culpable solo como mando, porque todos lo fuimos hasta cierto punto como mandos. Asumimos un trabajo sin tener una comprensión cabal de todos sus detalles. ¿Es él un criminal? No lo creo. Era un cierre normal. Cuando salí corriendo hacia las escaleras para bajar, recuerdo sorprendentemente bien que justo en aquel instante sentí como si algo me detuviera, como si algo dentro de mí me dijera, está a punto de suceder algo malo. Lo que me pasó por la mente fue, tal vez mi equipo no funcione y pierda mi bonificación. Un pensamiento tan banal. Bajé, arrancó, todo funcionaba, y luego, esta desgracia. Dyatlov realizó el experimento después de un largo periodo a baja potencia, que había dejado el reactor peligrosamente inestable. Pero fue un error de diseño en el sistema de apagado de emergencia, activado por este botón, el AZ5, lo que puso en marcha aquello que era aparentemente imposible. Las barras de control en esos canales no pueden moverse más. Las puntas de grafito están fijas en su posición y aceleran incesantemente la reacción. El reactor 4 de Chernóbil es ahora una bomba nuclear. Llegamos a las puertas de la sala de bombeo de circulación principal y nos quedamos sin aliento. Había un enorme agujero negro y mucha oscuridad. Las explosiones se produjeron porque los interruptores se apagaron. La salida era enorme y hubo cortocircuitos. Todo explotaba, literalmente. Fue allí donde sucedió. El techo en la sala de máquinas estaba ardiendo. A través de él se podía ver el cielo. Uno de mis compañeros de trabajo, que esa noche se encontraba en la sala de máquinas en el bloque, cuando escuchó la explosión, miró hacia arriba y vio una losa de hormigón que se le venía encima. Comenzó a correr y la losa cayó detrás de él. Y mientras huía de la sala, unas 5 losas cayeron detrás de él como fichas de dominó. Sobrevivió, pero no se le pudo escapar a la enfermedad de la radiación. Todo el mundo conocía bien su trabajo y cómo realizar bien su tarea, y estábamos plenamente inmersos en ella. Justo por este motivo es que hubo tantos muertos y tantos irradiados. Nadie intentaba salir corriendo y esconderse. Todos cumplían su deber con diligencia. El techo de la sala de máquinas estaba en llamas, pero la gente seguía trabajando allí y logró evitar que el fuego se extendiera más. ¿Entiendes lo que quiero decir? Bomberos. Hola, Ivanko. Sí, sí. Te necesito en Pripyat, en la planta nuclear que hay allí, en el tercer y cuarto bloque. Se ha producido un incendio. El techo está ardiendo. Estábamos descansando.
Entonces llegó una alerta. Nos dijeron que había un incendio en la planta nuclear. No sabíamos que había habido una explosión. Llegamos y los chicos entraron. El techo de la sala de máquinas, entre los bloques 3 y 4, estaba ardiendo. Lo apagaron. Pero yo no veo por qué ellos fueron al epicentro mismo, donde había un alto nivel de radiación. Media hora después, empezaron a bajar por unas escaleras que estaban rotas. El color de sus caras era marrón o azul. Vomitaban, se caían. Los ayudé a quitarse el uniforme. Llegaron unas ambulancias y se los llevaron. Nayuk permaneció frente al reactor en llamas toda la noche. Dos días después, se desmayó y fue trasladado al hospital de Pripyat. Lo pusieron en una sala en el cuarto piso, junto con otros socorristas. Luego fue trasladado a Kiev, donde le diagnosticaron una enfermedad aguda por radiación. El sótano del hospital ahora se encuentra cerrado debido a los uniformes contaminados que dejaron allí aquella noche. Lo que más me duele es que nuestros superiores, por ejemplo, el jefe de la unidad, no nos consideraran seres humanos. Mientras yo estaba allí, cerca del bloque, el jefe de la unidad e inspector principal me pasó por el lado. Me entregó su máscara antigás. Y me dijo, tómala, que te voy a seguir necesitando. Arrojaron la máscara y se fueron al búnker para discutir sus problemas. Y nos dejaron junto al reactor. De nuestro equipo. Todos los chicos murieron. Lo silenciaron todo para no decirle nada a nadie. Era mayo, y ellos siguieron adelante con el desfile del primero de mayo. Es inconcebible. Lo sabían muy bien. Ryukanov lo sabía. Lo sabían, pero no se lo hicieron saber a la gente. Vi a mi padre, lo vi en la tarde noche del 25. Luego, el 26, él llegó de noche, calculo yo que hacia la medianoche. Recuerdo que él estaba de pie aquí mismo, con el traje a cuadros. La misma ropa que solía usar en la planta. Y que se veía 15 años mayor, más delgado y pálido, todo ello literalmente en un día. También recuerdo eso. En Pripyat, la vida continuaba como de costumbre. La prioridad del Partido Comunista era evitar el pánico. Ese día, se celebraron 7 bodas. Yo me preparaba para la escuela y recuerdo que mi madre me dijo, toma tu gorro. Le pregunté por qué y me respondió, hay radiación. Cogí mi gorro de lana y me lo puse. Luego salí, me lo quité y lo metí en el bolso. Cuando llegué a la escuela, los profesores se apresuraron a preguntarme qué había pasado. Les dije que no sabía nada,
que se hablaba de un accidente grave, pero que yo no sabía qué había pasado exactamente. Nos enteramos más tarde, solo tuvimos dos clases y nos dieron la salida. Cuando pasamos por delante del rector, mi padre lo miró y dijo, esto significa la prisión. Para mí que él estaba dispuesto a asumir la responsabilidad. No por todo, sino por lo que estaba bajo su control. Pero fue encarcelado por negligencia, por no evacuar a las personas, es decir, porque no dio su consentimiento para una evacuación de emergencia. Mi padre era administrador. Él no estaba detrás de los controles, no firmó la orden de esa prueba. Y toda la ciudad reposaba sobre sus hombros. Yo creo que la única culpa de mi padre fue la de ser el director. На Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти складывается неблагоприятная радиационная обстановка. El domingo por la tarde, 36 horas después de la explosión, se dio la orden de evacuación. A los ciudadanos se les aseguró que era algo temporal. Se les dijo que se llevaran solo sus documentos, algo de comida y artículos de primera necesidad, y que desconectaran el agua y la electricidad. Dijeron que sería por 3 días, pero llevamos 33 años. Pripyat había quedado vacía, pero la carrera para contener la contaminación apenas comenzaba. En ella participarían unas 600.000 personas. Los liquidadores del peor desastre nuclear del mundo. Recuerdo muy bien cuando sobrevolamos la ciudad de Pripyat. Para entonces, la totalidad de la población había sido evacuada, pero todo parecía un poco surrealista. La ropa colgada en las tendederas de los balcones, las bicicletas y los autos abandonados. No había vida, toda la gente se había ido, pero sus cosas seguían allí, en un sitio sin vida. En Chernóbil se estaba llevando a cabo una operación de limpieza masiva. La dirigían Boris Chervina, vicepresidente del Consejo de Ministros y también ministro de Combustible y Energía, y el químico nuclear Valery Legasov. Fue Legasov quien comprendería la escala de la operación requerida y quien expondría las fallas dentro del sistema soviético que habían conducido al desastre. El primer aporte lo realizaron los bomberos, quienes con su esfuerzo ya han localizado este poderoso incendio, que pudo haber causado muchos problemas. Pero el fuego continuó en el grafito del reactor. Se emitieron gases radiactivos. Y por eso la Comisión Gubernamental ha considerado que los métodos tradicionales preparados en la estación no se pueden utilizar para localizar este accidente. No pueden pasar por encima del núcleo. El número uno está demasiado cerca, repito, están demasiado cerca. La misión era, después de los bomberos y desde los helicópteros, dejar caer cargas en el reactor destruido. Primero arena, luego plomo, dolomita, boro. En primer lugar, cargábamos a unos 15 kilómetros de distancia del reactor,
Se trataba al principio de unos sacos de arena en paracaídas. Luego despegábamos y volábamos por encima del objetivo a modo de cinta transportadora. Había un círculo de hasta 40 helicópteros en el aire, que sobrevolaban el reactor, a un intervalo de 2 a 3 minutos. Nadie abría las ventanas, el helicóptero iba cerrado. Pero no era hermético, no estaba protegido contra la radiación. Ya extinguido el incendio principal, durante los primeros días, a una altura de 200 metros, se podían ver varios focos de fuego rojizo y brillante en el reactor destruido. Esta otra tragedia se produjo más tarde, cuando empezaron a construir el sarcófago. Y un helicóptero hizo contacto con el cable de una grúa que se encontraba allí. Probablemente la causa haya sido que un rayo de sol, o un reflejo del sol, alcanzara los ojos del piloto y lo cegara momentáneamente. La radiación se considera invisible, no se puede ver, pero se puede sentir. Es decir, uno detecta un cierto sabor metálico en la boca y siente dolor de garganta. La radiación nunca pasa sin dejar huellas, por lo que las consecuencias siempre están ahí. Y suele afectar precisamente aquellas partes del cuerpo que son más susceptibles y más vulnerables. Lo harán porque se debe hacer. Lo harán porque nadie más puede hacerlo. Y si no lo hacen, morirán millones de personas. Si me dicen que eso no es suficiente, no se lo creeré. Se encargó a 3 trabajadores de la planta que drenaran el agua acumulada debajo del núcleo. Era para evitar una nueva explosión que podría hacer volar por los aires toda la planta y sus otros 3 reactores. Me puse el traje de buzo que me cubría desde los pies hasta aquí arriba. Tenía todo el cuerpo cubierto, y si había agua, no se me iba a meter dentro del traje. Me movía con rapidez porque tenía entendido que, si te mueves lentamente, la dosis de radiación es mayor. El agua ya estaba allí. Y mientras uno vadeaba en aquella agua, tenía que saber dónde debía drenarla, qué válvulas debía abrir. Había que subirse a un largo. ¿Cómo se llama? Tubo. Y si había agua por todas partes y el tubo quedaba algo por encima del agua, uno podía caminar o correr sobre el tubo. Llevé una linterna. ¿Por qué la linterna? Porque funciona en cualquier lugar. Me puse un dosímetro aquí y el otro en una pierna. Cuando hice mi trabajo y regresé, se los devolví a los que verificaban los datos. Si alguno de los 2 dosímetros hubiera registrado una dosis alta, me habrían dicho que me fuera y que viera a un médico. O que hiciera esto o aquello para cuidarme. Pero nadie me dijo nada.
No recuerdo haber sentido ningún tipo de temor, y te voy a explicar por qué. Porque yo devolví mis dosímetros y los revisaron. La dosis no era alta. Yo estaba haciendo mi trabajo allí. Me pagaban por el trabajo que hacía. Si me negaba a hacerlo, creía que después me costaría encontrar otro trabajo. Porque todo el mundo sabría que cuando me necesitaron, me negué a trabajar. Como todos ustedes conocen, recientemente sufrimos una desgracia, el accidente en la central nuclear de Chernóbil. Causó daño al pueblo soviético. Inquietó a la comunidad internacional. Por primera vez, realmente nos hemos enfrentado a una fuerza tan formidable como la energía nuclear, fuera de control. Hoy, 299 personas han sido hospitalizadas con un diagnóstico de enfermedad por radiación de diversa gravedad. 7 de ellas han muerto. Для участия в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС докладывает подполковник Якименко. А мы знали, что такое радиация в то время? En aquel entonces, ¿acaso sabíamos qué era la radiación? Sí, en el ejército nos enseñaron sobre protección química y protección radioactiva, pero aquellas eran solo palabras, no habíamos chocado con la realidad. Llegamos y voy a decir exactamente cuándo, el quinto día posterior a la explosión. Empecé a sufrir vómitos, dificultad para respirar. Prácticamente dejé de comer. Trajeron a más de 300.000 soldados, la mayoría reservistas, para la limpieza. Muchos recién salían de la campaña soviética en Afganistán. Si no era yo, sería mi vecino. Alguien tenía que ir allí. Alguien tenía que retirar aquella basura, por eso nos llamaron. Al principio, no reclutaban a hombres sin hijos. Ni tampoco reclutaban a hombres menores de 30 años. Pero en febrero, marzo, abril, llevaron a reclutas. Los vi con mis propios ojos, reclutas de 18 años. Justo antes de la desmovilización, el 22 de mayo, cuando reuní todos los certificados clínicos, obtuve más de 76 unidades de radiación acumuladas, y la dosis máxima permitida es de 25. Por eso registraron 24,096 unidades, porque no permitían registrar más, y me fui a casa. Nosotros éramos los liquidadores, éramos carne de cañón, y nada más que eso. Nos reemplazaban. Para abreviar, éramos dos o tres grupos de liquidadores al mes. Y cada grupo estaba compuesto por entre 600 y 800 de nosotros. Nadie sabe cuántos liquidadores de Chernóbil habrán muerto. Enfermedad profesional, era lo que escuchábamos. La palabra radiación fue tachada de la lista de terminología médica para nosotros, los liquidadores de Chernóbil. Enfermedad profesional y ya está. ...400 mineros, la mayoría de ellos de Tula, al sur de Moscú, fueron reclutados para cavar un túnel por debajo del reactor y evitar que el núcleo se filtrara hasta el nivel freático. ¿Qué es lo que hay que hacer? Necesitamos instalar un intercambiador de calor de nitrógeno líquido por debajo de esta plataforma de hormigón. No hay forma de llegar hasta allí desde el interior del edificio, por lo que hay que hacerlo por el subsuelo. ¿Y qué hay encima de la plataforma? El núcleo del reactor nuclear, que se está derritiendo. ¿Se está derritiendo? Esencialmente.
Desde entonces, uno de cuatro mineros ha muerto de cáncer o enfermedades relacionadas con la radiación. El ministro del carbón, Shchadov, se reunió con nosotros en el mercado de Chernóbil, un mercado vacío en una ciudad vacía, y empezó a decir: muchachos, hay que hacer este trabajo. Recibirán 5 veces el salario que reciben como mineros. Si alguien cree que puede escabullirse u holgazanear, lo obligaremos mediante la comisaría militar. Pero cuando nos dimos cuenta de que teníamos que salvar a nuestro propio país y al mundo entero, ni siquiera pensamos en hacer el vago o en ganar dinero. Cuando empiezas a trabajar en la mina, te olvidas de todo. Tienes un trabajo que hacer, una tarea que cumplir. Haces tu trabajo sin distracciones. ¿Entiendes lo que te digo? Solo se trata del trabajo físico, de cómo hacerlo más rápido y mejor. Yo no tenía tiempo para miedos. 2 minutos para cargar el carro, desplazar los 150 metros, descargarlo y llevarlo de regreso. No he visto nada parecido desde entonces. Dudo que vuelva a verlo alguna vez. Y es improbable que alguien pueda hacer lo mismo. Nunca olvidaré el entusiasmo que vi allí. Por mucho calor que hiciera en el pozo, teníamos que usar ropa de trabajo. Estábamos empapados en sudor, pantalones, camisetas y hasta las botas, que eran de tela, ropa especial de los trabajadores de la energía nuclear, toda mojada, pero nunca nos la quitamos. Todo lo que se esperaba de nosotros lo hicimos. Se suponía que termináramos el trabajo en 6 meses y lo hicimos en 4. Era la primera vez que sucedía una cosa así. Y si todo salía mal, si el suelo se derretía y no hacíamos bien nuestro trabajo, sería peor para todos, no solo para nosotros. Menos mal que nunca se llegó a ese extremo. Seguimos viviendo mientras nos toque estar vivos y nos regocijamos. Encontramos alegría en la vida. Pasamos tiempo con nuestros hijos y les contamos todo lo que sucedió y que no debería volver a suceder. Lamentablemente, nuestros amigos van falleciendo, y nosotros también lo haremos algún día. Cada vez que estoy en un funeral y hago un panegírico, yo siempre digo: fue un gran hombre. Realizó una hazaña tan heroica que pocas personas han logrado realizar. Y no vivió su vida en vano. Tampoco yo he vivido en vano. Y una vez que deje este mundo, también seré recordado. Vamos, soldados, el pueblo soviético está harto de este accidente. Quiere que limpiemos esto y les ha confiado a ustedes esta seria tarea. Llegó septiembre, las obras de construcción estaban llegando a su fin, y el combustible nuclear todavía seguía sobre los techos. Cientos de toneladas, no kilogramos, sino cientos de toneladas. Boris Chervina había esperado que los robots pudieran limpiar los escombros, pero sus sistemas no podían hacer frente a la radiación masiva que arrojaba el reactor. Biorobots. ¿Qué es eso? Usaremos biorobots. Entonces, Chervina está sentado, todo deprimido y triste, y pregunta: ¿qué vamos a hacer? Quizás haya sido Yuri Samoylenko quien dio la idea, o quizás fue el propio Chervina, pero surgió una palabra: biorobots. Yo dije: están hablando de soldados, de ninguna manera, qué idea tan extraña, esa de enviar soldados como biorobots. Apoyó la cabeza de las manos y dijo: pero Nikolai Dmitrievich, esa es la única solución. Trajeron a más de 3.800 soldados para limpiar el techo. Debían permanecer allí un máximo de 90 segundos. Bueno, lo más desalentador fue que les enseñé a los soldados.
Ustedes pueden ver esos trozos de elemento combustible. Pues bien, deben usar pinzas o algo similar para retirar esos trozos y tirarlos a los escombros del cuarto bloque. Había un cordón rojo, eso no se mostró bien en la película. Pero para tirar aquellos pedazos había que mirar hacia abajo. La altura era de 50 metros y, si te caías, el que se hacía añicos eras tú. Cuando me dirigía a los soldados, les decía, ustedes son voluntarios, el ministro de defensa y los demás lo saben. El que no quiera hacer esto, que dé un paso al frente antes de que sea demasiado tarde. No lo castigarán, porque se trata de su vida. Ninguno de ellos se negó, por supuesto que tratábamos de mantenerlos a salvo. Se trataba de vidas humanas, ¿qué ibas a hacer? El 1 de octubre de 1986, tres hombres subieron a la torre sobre el reactor y plantaron la bandera soviética para marcar el final de la operación de limpieza. Tenían 9 minutos para hacerlo, debido a la intensa radiación en la parte superior. El número oficial soviético de los muertos en Chernóbil fue de solo 31. El verdadero costo sería mucho mayor. Venimos aquí a menudo para ver a Volodia. Antes solía venir más gente, pero lamentablemente ahora vienen menos personas. La radiación es un enemigo invisible, pero implacable, y los alcanzó a todos. El esposo de Valeria Voronianska, Volodia Chevchenko, murió de radiación aguda un año después del accidente nuclear. Chevchenko y su camarógrafo, Víctor Krivchenko, realizaron el primer documental sobre Chernóbil. Fue un encargo de Boris Chervina, quien anuló los intentos de censurarlo. Chevchenko no vivió para ver su proyección al público. A Víctor Krivchenko le diagnosticaron recientemente un cáncer de garganta en etapa avanzada. Ya no puede hablar. En la pantalla verán una toma que primero se consideró defectuosa, pero no tiene ningún defecto, así es como se ve la radiación. Observen. Esta primera toma, muy breve, se realizó cuando se nos permitió sacar una cámara del vehículo blindado. Durante solo 30 segundos. Él intentó captar lo que estaba sucediendo en el país y todo el horror de este Chernóbil. Lo inquietaba muchísimo la situación de aquellos jóvenes reclutas que enviaban allí cuando se averiaban los robots. Luego enviaron a reclutas para limpiar el grafito. A Volodia lo afectaba muchísimo el tema.
La cámara que utilizó el grupo en Chernóbil, es decir, Taranchenko, Krivchenko y Shevchenko, había absorbido tanta radiación que era imposible descontaminarla, por lo que al final terminó enterrada, destruida sencillamente. A Volodia la radiación le quemó los pulmones. Cuando lo operaron, sus pulmones se disolvieron en la mesa. Obligaron a todos los médicos a firmar un acuerdo de confidencialidad. En aquel entonces, intentaban ocultar lo peligroso que era Chernóbil y todos los médicos tenían que guardar el secreto. Una doctora fue franca conmigo, pero luego me rogó que no la delatara, porque se metería en problemas al haber revelado información clasificada de que él había muerto con los pulmones quemados por la radiación. Una enfermera me dijo que trajera algo de comida para él. Yo empecé a besarla. Y a decirle que siempre creí que Volodia lo lograría y que se recuperaría. Cuando volví con un caldo, me pasaron por el lado con alguien en una camilla sobre ruedas. Resulta que era mi marido, Shevchenko. Yo pregunté si aquella persona era Shevchenko, pero ellos pasaron rápido. No me dejaron ni siquiera despedirme y allí terminó todo. Todo lo mantuvieron oculto. Cuando la verdad ofende, mentimos y mentimos, hasta que ya no podemos recordar que está ahí, pero ahí sigue. Con cada mentira que uno dice, incurre en una deuda con la verdad. Y tarde o temprano hay que pagar esa deuda. Hoy en día, nos bombardean con información. A la generación más joven le es difícil imaginar que, en nuestra época, la información estaba restringida. No teníamos muchas verdades. Solo teníamos una verdad. Pero esta verdad era mentira. Yo trabajé en la zona durante muchos años. Pensé que las emociones se habían quedado atrás. Sin embargo, estos lugares, que visito en raras ocasiones, aún evocan recuerdos de la infancia. Este es un antiguo campamento de pioneros llamado Cuento de Hadas. Era un lugar para los jóvenes deportistas de Pripyat. Yo personalmente pasé dos veranos aquí, el verano del 84 y el del 85, las dos veces en junio. Unos recuerdos muy agradables. Este lugar se convirtió en el primer campamento para los equipos de la limpieza de Chernóbil, los liquidadores. Vivían aquí, se relajaban aquí, incluso había para ellos una especie de discoteca en esta pista de baile. Yo creo que la mayoría de los que vinieron por voluntad propia,
Realmente no podían entender lo que hacían. En parte quizás se dieran cuenta de que era peligroso. Incluso puede que hayan intentado calcular el riesgo. Pero si realmente hubieran entendido que perderían la salud, que algunos perderían la vida, a sus seres queridos, que algunos serían abandonados por su propio gobierno y que no recibirían ayuda del país al que servían, creo que quizás muchos se lo habrían pensado dos veces. Cuando se produjo esa catástrofe, existía la Unión Soviética y contábamos con 15 repúblicas que hicieron su aporte para controlarla. Hoy en día, ningún país del mundo estaría en condiciones de manejar un problema de esta magnitud si ocurriera. A veces, incluso en esta visita de ahora, me asaltan unos recuerdos bien nítidos de cuando solíamos hacer unas grandes fogatas. Escuchábamos discos de música moderna, lo que en aquellos tiempos era casi imposible, incluso en el centro de Pripyat, discos de artistas extranjeros, y bailábamos aquí. Las primeras interacciones con las chicas, también aquí. Ni siquiera sé cómo describirlo, es una especie de regreso a un futuro incumplido. Y uno intenta imaginarse cómo podría haber resultado todo ahora. Recientemente 50.000 personas fueron obligadas a abandonar sus hogares como consecuencia de Chernóbil. Es difícil calcular a cuántas de ellas ha afectado la radiación, cuántas vidas habrán interrumpido los cánceres o las enfermedades relacionadas con la radiación. Las sensaciones de pérdida, de agravio, de futuros incumplidos, son tan manifiestas como siempre. Este lugar es sagrado para nosotros, porque es donde nos comunicamos con Volodia, con su alma. Cuando encendemos una vela, es como si el alma de Volodia volviera para hacernos compañía. Y cuando la vela arde intensamente, es como si Volodia nos estuviera hablando.